Vamos, bajad las armas. No tenemos intención de espantarlos. Podría haber información por aquí. Dejemos un marcador para que los rebeldes vengan a recoger los suministros. Accederá a un casino con una financiación tan dudosa. Ya prometieron la aprobación. ¿Qué? No lo puedo creer. ¿Cómo puede ser posible? Bueno, el presidente de la autoridad de control del juego entiende que los casinos mueven mucho dinero. Si parte de dicho dinero se pierde, ya tengo la moto. Prefiere asegurarse de que caiga en las manos correctas. ¿Y usted, señor? Bueno, claro que sí. ¿De cuánto dinero estamos hablando? Bueno, unos $50,000 al mes, para empezar. Me parece razonable, Carcita. Que tus abogados me envíen los permisos de obra. Yo me ocuparé del resto. Perfecto. Que pase una agradable velada con su familia. Nos hemos puesto en alerta. Despejado. Dron en el aire. Piloto. Avisaré a los rebeldes para que vengan. Buen trabajo, equipo. La próxima. ¿Una vez podrías decirles que vayan ellos a hacer la compra?
Atención, un narco con subfusil. En el puesto de guardia. Hay otro objetivo. Entendido, ya voy para allá. ¿Qué chingados esperas? ¡A partir de la madre con todo! Voy a buscar un buen ángulo. Mierda, necesito una buena ubicación. Ya tengo objetivo señalado. He perdido al objetivo. Vale, objetivo marcado. Atacando al enemigo. Entendido, allá voy. Sí, objetivo marcado. Granada, moveos, moveos. Granada, moveos. Enemigo dentro del puesto de guardia. Ya voy para allá. En el puesto. ¡Su puta madre! ¿Por qué poco? Voy a ponerme en posición. ¡Qué chingados esperas! ¡A partir de la madre con todo! Recibido. Objetivo señalado. Vienen directos hacia aquí. Nos han pillado. Zona despejada. Esperad, aquí hay una caja de armas. Anda, esto me viene bien.
ya lo puedo. ¡Quiero parar! Poneos el cinturón. Ya estoy, vamos. Atención, hay enemigos en la zona. Dos matones del cartel. ¿Dónde los has visto? Allí, en el vertedero. ¿Qué parece que hay, Desplegando dron. Explosivos listos y colocados. Explosivos a punto. Les hemos molestado. ¿Listos? Disparad. Así haré. Despejado, ¿cómo vamos? Bien hecho. Ahora les costará coordinar sus operaciones contra los rebeldes. Cuidado, hay enemigos cerca. Parece que están un poco irritados. ¡No se escondan, marica! Luchando contra el cártel. ¿Qué hacemos? Yo piloto. ¿Estáis bien? Nos hemos salvado por los pelos.
rebeldes harán un reconocimiento de la zona. Recibido. Allá van las posiciones enemigas. Esperad, tenemos enemigos en la zona. Acabo de ver a uno con subfusiles. Veo a un objetivo que lleva subfusiles. Me dirijo a la ubicación. Objetivo marcado. ¡Mierda! ¡Al ataque! Gracias. Peligro, hay enemigos cerca. Dron en vuelo. Acabo de ver a uno con subfusiles. Veo a un objetivo que lleva subfusiles. Voy a ponerme en posición. Voy a donde pueda ver bien. Objetivo marcado. Cuando digas que voy a situarme bien. Ya veo al objetivo. Objetivo abatido. Ahí.
dirijo a la ubicación. Objetivo marcado. Le he dado. Se acerca un helicóptero al suelo. Entendido, allá voy. Me voy a poner en posición. Sí, objetivo marcado. Tengo el objetivo. Liquidado. Gracias. Mierda, vienen hacia aquí. ¿Qué debemos hacer? Ese gilipollas se ha escapado. Necesitábamos hacer justo lo contrario. Zona despejada. Le he pedido un vehículo a Pat Katari. Toma tu vehículo, compadre. No hay motivo para ponerlos nerviosos. Bajad las armas. Vámonos. ¿Cómo va? ¿Listos? Vamos, abrid fuego. Esto se caldea. Les hemos molestado. Enemigo eliminado. Bowman, aquí Nomad. Estamos en Ocoro. ¿Qué información nos puedes dar? Ocoro es el centro de la producción de cocaína de Bolivia. La red fue creada por el Yayo una década antes de que apareciera Santa Blanca. Cuando el Yayo se unió al cártel y se convirtió en jefe de producción, le entregó Ocoro a su nieto, que se hace llamar
El emisario. ¿El emisario? Pasa la mayor parte del tiempo fuera de la provincia, codeándose con los políticos de Sucre y engrasando los mecanismos del cártel. Aunque ese no es realmente su trabajo. El tipo tiene cierto encanto y considera que esa es la mejor forma de conseguir que su abuelo se enorgullezca de él. Al Yayo le da igual mientras Socorro siga produciendo. De hecho, la red está tan bien establecida que prácticamente funciona sola. El ayudante del emisario se ocupa del resto. Id allí, reunid información sobre los centros de producción de Okoro y empezad a joderlo todo. El emisario se verá obligado a volver a Okoro para arreglar las cosas antes de que su abuelo se entere. Entonces lo capturaremos y lo usaremos para llegar hasta el Yayo. Bowman acaba de enviarnos algo. Parece que tiene información sobre el emisario. Todo despejado. ¿Estáis bien? Vale, ya estoy. Enemigos en la zona, mente fría. Dron en el aire. Atentos, hay una torreta. Acabo de ver a uno con subfusiles. Recibido, ya voy. Necesito un sitio mejor. Vale, objetivo marcado. He pedido un reconocimiento. Oye, un matón del cárcel. Objetivo perdido. Punto de control. Buscaré una buena ubicación. Objetivo señalado. No veo al objetivo. Objetivo marcado. Cuando digas, líder. He perdido sin al objetivo. Repito, sin objetivo. Otro capullo eliminado. Dime dónde. El cuartel general, ahí dentro. Thank you.
Ve un segundo objetivo. Voy a ponerme en posición. Voy a donde pueda ver bien. Ya tengo el objetivo. Está de la chingada la coca últimamente. Yo tengo de la chida, pero... Puedo ver a otro objetivo. Por aquí veo a un capitán. Rebeldes harán un reconocimiento de la zona. Oye, puedo ver a un narco con subfusil. El punto de control, por allí. ¡Hemos seguido el culo abierto! Iniciando ataque. Objetivo abatido. Voy a la ubicación. Ya veo al objetivo. Entendido, ya voy para allá. Recibido, objetivo señalado. Un francotirador. No tienen electricidad. Aquí hay una distinción del cártel. No podemos alcanzar esos putos. ¡Manden el puto vehículo! Sandrín, vengo aquí expresamente para verte y es como si hablara... ¡Vienen refuerzos enemigos! ¿En serio? Atención. Tengo la ubicación de una fábrica de cocaína que opera en un matadero reconvertido de Ocoro. ¿A qué estamos esperando? Vamos a prenderle fuego. Hay un problema. Para abrir la puerta de la fábrica se requiere un código. ¿Dónde conseguimos el código? Según esto, lo tiene el ayudante del emisario. Tenemos que encontrarlo. Recibido, ya voy. Tengo el objetivo. Le he dado.
Yo conduzco. Por ahí hay soldados del cártel. Podemos dar un rodeo o enfrentarnos cara a cara. Un cartón de cheves. ¡Aguas! ¡Nos están tirando sus puntos del sur! ¡Lléguenle con la patrulla! Quédense donde están. Una patrulla va en camino. Tienen refuerzos. Hay otro objetivo. ¿Estáis bien? ¡Me encanta este trabajo! Dejemos un marcador y que los rebeldes vengan a buscar los suministros. Atención, tenemos compañía. Me dirijo a la ubicación. Me voy a poner en posición. Objetivo marcado. Cuando digas. Ya veo al objetivo. Voy a abrir fuego. Parece que ya no hay más. ¡Preparado! Un segundo objetivo y tres son. Voy a ponerme en posición. Voy a donde pueda. Un momento. Buscaré un buen ángulo. Objetivo marcado. Vale. Objetivo marcado. Para atacar. Voy a disparar. Enemigo liquidado. Vale. Todo sigue bien. Se nos escapa el camión. No, me ha cubierto. Suena ese se nos escapa. ¡Se escapa el camión! Huir. Despejado por aquí. Hay un camión lleno de suministros médicos en ese convoy. Seguro que los rebeldes les vienen bien. Llamemos a los rebeldes para decirles dónde están sus medicinas, así podrán recuperarse.
tus enemigos, Terta. Un sicario con su fusil. Ahí cerca del montón de neumáticos. Ojo a la polla para no queremos disparar a los civiles. Me dirijo a la ubicación. Objetivo una ubicación mejor, tú digas. Objetivo, voy a poner en posición. Tengo lo voy a una ubicación mejor. Estoy listo. Enemigo abatido. Estamos bien, todo bien. Puto cártel. Vaya a donde vaya, crea sufrimiento. He pedido un reconocimiento a los rebeldes. Hola, amigo. ¿Has oído algo sobre el cártel por aquí? ¿Dónde están o qué están tramando? Gracias. Y suerte. Un helicóptero. Que no os vea. Objetivo que lleva subfusiles. Acabo de ver a uno con subfusiles. Voy a ponerme en posición. Buscaré una buena ubicación. Objetivo marcado. Recibido. Objetivo señalado. Enemigo abatido. Voy a colocar una mina por aquí. El C4 está preparado. Les harán un reconocimiento de la zona.
a descubrir nuevas luces. Pedido un reconocimiento a los rebeldes. Me dirijo a la ubicación. Necesito una ubicación mejor. Sí, objetivo marcado. Ya tengo el objetivo. Objetivo eliminado. Han encontrado un cadáver. Encontrad el código de acceso a la fábrica de cocaína en Okoro. Cuando lo hayáis hecho, entrad y destruid el lugar. Un momento, conduzco yo. Genial, arrancamos. Fuego. Entendido. Mierda. ¡Al ataque! No disparo. Volvamos a lo nuestro. Atención, estoy viendo al ayudante. ¡No mames! ¡No disparéis! ¡No es vivo! ¡Dios mío! ¡No me mates! ¡Por favor! ¡Tengo familia! El código de la fábrica de coca, ¿cuál es? Tengo dos hijos, dos chamacos, mis chiquitos Gustavo y Felipe. Tengo fotos. ¿Quieres verlas? Las putas fotos. Dame el código de acceso y terminamos. ¿Pero qué? ¿Qué te pasa? ¿No te gustan los niños o qué? La virgen. ¿Casa con Gustavo y Felipe? Pues dame el puto número. Ya, no, mira, es el 654375. Ese es, lo juro. Bowman, tenemos el código. Virus para que lo coléis en el automatización de la fábrica. ¡No mames! ¡No mames! Estropeará la cocaína y cuando alguien intente eliminarlo, bloquear. Así Santa Blanca perderá mucha y la fábrica quedará
Venga, aguanta. Ya voy hacia aquí. ¡Su puta madre! ¿Por qué poco? Enemigo abatido. Por los enemigos. Voy a ponerme en posición. Se acerca un helicóptero. Despejado, ¿cómo vais los demás? Vamos, reagrupaos. Entendido. Sé que están aquí. Tengo la ubicación de una medalla del cártel que tendrá como destinatario un malote de turno. Hay un tiroteo entre los rebeldes y Santa Blanca. ¿Nos apuntamos? ¿Qué me digas?
polvo. Llegan de ahí. ¡Pinches putos! He pedido un reconocimiento a los rebeldes. Iniciando ataque. Reagrupación. De acuerdo. Zona despejada. Están en alerta. Zona despejada. Dron en vuelo. Sigue bien. Estamos bien, todo bien. Thank you.
andan estos putos. ¡No se escondan, cobarde! Los rebeldes harán un reconocimiento de la zona. Adelante. Una vez dentro de la fábrica, destruiremos los sistemas de control y la cocaína almacenada y nos iremos cagando leches. Entrar, correr y destruirlo todo. Recibido. Nos reagrupamos. De acuerdo.
estemos dentro. Primero a por la sala de control. De acuerdo. Mirad esto, una caja de armas. Los controles están jodidos. La fábrica permanecerá meses cerrada. ¿Y ahora qué? Registremos los almacenes. Destruiremos la coca que encontremos y nos iremos. De acuerdo. Está abierta. Quizás se desbloqueó al destruir la sala de control. Vamos, barred el edificio. Eliminad todos los alijos de coca que... Espera. Objetivo cerca de la torreta. Atacando al enemigo. Voy a la ubicación. Ya veo al objetivo. Hay que volver al trabajo. Vamos, barred el edificio. Eliminad todos los alijos de coca que encontréis. Entendido. Granada. Ahí hay un alijo. Destruyámoslo. No mames. Clarito, que fueron unos pinches disparos. ¡Órale! ¡Todos, protéjase! Silencio. Saben que estamos aquí. ¡Eso fue una pinche explosión! ¡No, alijo destruido! ¡Vámonos! ¡Hostia puta! Un helicóptero despejado por aquí. Helicóptero, cubríos. La puerta está abierta, vamos. Tengo delante un alijo de cocaína. Explosivos listos y colocados. Alijo destruido, sigamos adelante. Acabamos de destruir una gran cantidad de coca. Alguien va a cabrearse mucho. Con esto le hemos apretado bien las tuercas al emisario. Tendrá que salir de su escondite para ocuparse de todo y entonces será nuestro. Les hemos molestado.
vamos. Entendido. Aquí hay un alijo de coca. Encontrada la ubicación de provisiones. ¿Vamos a buscarlas? Vienen los malos. Yo conduzco. Podemos seguir. ¿Listos? Vamos, abrid fuego. Entendido. Voy a abrir fuego. Hemos agitado el avispero. Parece que hay un campamento en el margen del río. Muchos sicarios y muchas lanchas. Logísticamente es un buen sitio. Desde aquí pueden transportar suministros y cocaína con rapidez. ¿Cuántos caballos crees que tienen esas lanchas? ¿1,000? ¿Para qué necesitarán tantos caballos si ya controlan todo el río? Te mueres por tener un barco de estos, ¿no? Ya te digo. Es cuestión de segundos que se nos echen encima. ¿Qué hacemos? Los puntos de rotativo le están metiendo. ¡Pasen esta pinche patrulla! Vienen más sicarios con ganas de juerga. Silencio, camine. Tienes 5 segundos para contarme lo que quiero. Entendí, vato. Pero no le digas a nadie que te lo conté. Me ha hablado de un helicóptero con suministros. Robémoslo para los rebeldes. Con estos suministros nos ganaremos la simpatía de los rebeldes.